en el marco de una inflación que es la más baja de los últimos 12 años. Acompañando el proceso de transformación y cambio. La ley general, la ley federal de hidrocarburos, que incluye la privatización de YPF. Este para Santa Cruz es muy importante. Yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto de, también desde la soberanía. Desde el paso de aquel gran general, hubo un presidente que no tenemos nada que ver con el enemismo entreguista, con aquellos que bajaron las banderas de la patria. Se aprobó en general la ley federal de hidrocarburos que incluye la privatización de YPF. Realmente para los santacruceños es muy importante, porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la recuperación económica de Santa Cruz. Privatización de YPF. Se han producido algunos episodios bochornosos. Antes de ahora, habíamos dicho que debíamos prepararnos para pasar los meses duros, tanto en el campo político como en el social y el económico. Pero así como nos preparamos nosotros, también se prepararon los enemigos de la vida. Habla el doctor. A todos los habitantes de Argentina, complementa esta noche siete cabalísticas privatizaciones. Siete sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de su mucho discurso, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La privatización de el ministro Lucas Riga desde Guinea. Se reúne con el general Perón y la señora vicepresidenta de la Nación aquí en la residencia presidencial de Olivos. Reciben unos visitantes extranjeros y ahora se retira el señor López Riga junto con el general Perón. Notoriamente nos hemos alejado de los riesgos de la hiperinflación. Es decir, que este año vamos a arribar a una tasa de crecimiento que va a estar más cerca seguramente del 6% que del 5%, en el marco de una inflación que es la más baja de los últimos 12 años, con un crecimiento. Todo el mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en este momento lo está cumpliendo. Pero sobre todas las cosas es un hecho también político, porque queremos que todo el mundo compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Con motivo de llevarse a cabo la comida de Estado presidida por el señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, que se resisten al cambio del excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos de América, don George Bush, con la presencia en un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia. Se aprobó en general la ley federal de hidrocarburos que incluye la privatización de YPF. Realmente para las fundaciones es muy importante, por eso evitar el éxodo y el desdoblamiento va a permitir la inversión y la recuperación. Por eso tiene que levantar temprano, lidiar con esto, lidiar con otro, lidiar por ahí con que le pararon el subte porque la tarjeta del sube le da tendinitis cuando lo ponen y entonces uno dice, la pucha. Parece ser que algunos no han entendido lo que está pasando en la República Argentina. Por favor, ¿cuál es el rol? Si logramos que el año que viene tengamos sancionada esa ley, va a ser un aporte que muy importante a una industria que viene creciendo y en la cual empresas internacionales como Tata, IBM, SAP, se han venido a instalar en el país por la calidad de nuestros recursos humanos. Esto también. Porque son las cosas lógicas, porque se ponen por ahí, que bueno, que todo ya, que vamos. Pero decir sinceramente que te provoca tendinitis. Yo me subí al colectivo cuando estaban los colectivos acá y para poner la tarjeta del SUBE. Yo vi a mi viejo trabajar durante años de colectivero
tendinitis, tenía que sacar boleto por boleto picando así. Ayer me regalaron en Mercedes-Benz una boletera vieja que era exactamente igual a la que usaba mi viejo, que laburó toda su vida y nunca tuvo tendinitis de nada. Tenía, claro, vivía en un país en el que si no laburabas y era más difícil hacerse el revolucionario porque no había gobiernos democráticos. Entonces, que no se enoje la Fiat, por favor, que también anda muy bien, así que no se pueden quejar. Ha disminuido la inflación, notoriamente nos hemos alejado de los riesgos de la hiperinflación. Todos ustedes, hombres y mujeres de negocio, que además de ser presidenta de la República, yo me siento socia de ustedes, el resultado de su empresa, porque sé que si a ustedes les va bien, a mí también. Quiero ser revolucionario, es lo más fácil que hay. Así que nosotros, que yo por lo menos nunca pretendí ser revolucionaria, siempre fui peronista y muy humildemente nada más. Humilde. El Estado andará mejor. El pueblo andará mejor. Sigo. Y también podemos decir, sigo apostando a la contemplación del otro, a la cordura, a la racionalidad, pero fundamentalmente a entender a todo lo que le falta a los demás todavía. Todas actitudes egoístas, insolidarias, impropias de gente buena. Yo estoy convencida que la absoluta mayoría de la gente, la argentina, los argentinos, somos gente buena, con defectos, con virtudes, con cosas que prohibamos, venimos, nos enojamos. Pero yo creo que en el fondo somos un pueblo de gente buena.